Me llamo Rocío. Iba tocando de la Cruz. Y pase de Bentancur. Rápidamente para Martín Cáceres. Primero, segundo del partido. De Qatar. Bueno, ahí lo vemos a Suárez que está. Ya saben, el Atlético Madrid. Estamos en los primeros 5 minutos con el empate entre Uruguay y Chile 0-0. River retrocede Vargas. No, qué pase mal. Se acomodaba en la salida como podía, cierra alta y después llegaba. Lo tenía que tocar porque. La infracción de Nicolás Díaz. Alta. Domina Alexis Sánchez. La marca de Bentancur. Va a quedar para que corra solo Vargas. Y puede estar acá el primero de Chile. Si la hace bien Vargas solo contra el mundo, se abrió demasiado. Espera compañía. Ya la desaprovechó. La tiene Vargas. Sigue dominando la pelota Vargas. Quería cruzar, fue en salida. De la Cruz. Era muy buena, pero la desaprovechó. Estaba solo. Buena recuperación de Arturo Vidal. El envío haciendo salida con Derracaeta. De la Cruz. Suárez. De la Cruz. Bien por el que corra con todo ahora. De la Cruz con la pelota dominada. La tiene De la Cruz. Abriendo para Suárez. Vale. Siempre Suárez. Cierra alta. Mete bien el cuerpo primero. Y abajo aparece Arias. Arias, el arquero Brasil. Está bien, Chile. Pero para que 10 minutos del primer tiempo, la eliminatoria, la viví por tres años. Tengo esta sola camiseta nomás, y que si hoy quieren. Ecuador. Que me ponga otra camiseta, mal camino para el centro sello con Derracaeta. Espira para el verde, deja pasar, viene para Cáceres. Prueba el arco. Pasadísimo. Se va lejos esta. Ahí es donde puede ser Uruguay. Aránguiz para levantar la pelota y ponerla dentro del área. Aránguiz. Vale. Espera Sierra Alta, esperan todos. El centro viene al área, el golpe. ¡Esperan! Hay un reclamo de una mano en ataque. El árbitro cobró infracción. Recordemos que tenemos VAR por las dudas. El reclamo no fue tan seguro de los jugadores chilenos. Tal vez un rebote en una mano, pero. El pase viene para Brian, que puede definir acá. Paró la pelota para tirar el pase y reclama mano. Cuando hay córner, reclamó mano en la marca. Sí, acá, yo me equivoco. De Vegas. Ojo, pareció mano, ¿eh? A mí ojo, me dio la misma sensación, habrá que revisar. Sigue hablando el árbitro, ¿eh? Pero tiene el silbato en la boca. A verlo. Ahí te tapa todo el árbitro, ¿eh? Sí. Aquí no. Esto no. ¿Por qué no me pasa? No entiendo por qué. No sé por qué. Y el árbitro se lo puso de no hay manera, ¿eh? Pero aparte. Como no es que no pase mal la repetición, ¿no? Está la mano a la vez. Como que la veo en el aire. Pero que no pase mal la repetición. No pase mal la repetición, entonces. Esto depende del arte, ya. Cualquier este mano ahora, supuestamente. Por eso mismo, ya te digo que la jugada es particular, más allá de lo que se pueda analizar. Sin nada del partido, lo único que estamos viendo es un árbitro. Y ahora va a cobrar algo que no sabemos si cobró bien, si no cobró. A ver, patético. Señoras y señores, penal para Uruguay. En 37 minutos con Pico acá, ¿eh? Sí, ajá. Diría, pero la mano va muy de la pensé mano. Que va era, muy era, de la ¿quién pega acá? Acá no, no. La mano de Vegas. No afecta la trayectoria, pero pegaría en la cara. Pasa que pero ahí ya va afecta la trayectoria. Deja mucha duda el tema cómo tenés todo el brazo, ¿no? Porque penal. A Suárez para el primero. ¡Suárez! ¡Qué calidad que tiene, ¿no? Para definir muy tranquila y taca. Esto es solo chorro. ¡Gol! De Uruguay. En 38 minutos, Luis Suárez de penal para poner el Suárez partido 1-0. Marca el 1-0. Fastidioso. Uruguay 1, Chile 0. ¿Viste cómo dobla el pie con de la pelota? No sabía cómo llegar, tenía la pelota. Quiere meter al área, pasa Aránguiz, la aguanta Vargas. Hacia atrás para que intente pegarle Vidal. Y se le fue la pelota, viene la contra ahora. Y Arrascaeta dominando, intenta pasar en velocidad. Campo libre para Brian Rodríguez. Va a llegar la pelota para que salga. Ella es de Peñarol. Iba saliendo campaña, el golpe de Carlos Sánchez. Atención que puede meterse con el Vegas y todos van a reclamar ahora infracción penal. Penal, carajo, penal. Ah, mira, me apareció la falta sobre Díaz, mira vos. Saque arco. Porque lo vi el árbitro tan decidido. Pero el árbitro te iba a confundir, por eso yo dije, o sea, me pareció penal, pero además el árbitro te iba a confundir, como que lo había cobrado. Aquí llega al fondo, va acá, no. Bajo ningún punto de vista. Al menos. Bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Cuento que Alexis. Nico Díaz es el que sea al fondo. Para venir a Bentancur. Mirá. El toque va a ser largo para que busque Luis Suárez. Termina cubriendo bien desde el fondo. Sierra Alta la pelota. Golpe de cabeza de Sierra Alta. Fina. ¡No! Atención con el... ¡Se fue e hizo gol Chile! ¡Gol! Yo diría que no vuelva. Bueno, para mí, que vuelva. Pero ya digo por ustedes.
de Chile. Se fue, hizo gol Chile. Se venía quedando como lo marcaba. Se fue, hizo gol Chile. Y lo merecía el empate Chile. ¡Gol, carajo! ¡Vamos, carajo! Futbolista bárbaro. Bien. Le falta el 5, Tapival lo hace muy golazo. Bien. Chile lo ha recorrido. Salió de la Cruz. Junto bueno, a la selección bueno. Argentina. Por un lado, junto a otro mundial. Me gusta que lo hayan sacado. A Qatar 2022. Che, Rob, cortaron la transmisión. Bueno, tuvimos que cortar el video ahí porque en el canal donde estábamos mirando cortaron la transmisión para poder pasar el partido de Argentina. Después nos enteramos que Uruguay había ganado 2-1, pero al parecer, por lo que escuchábamos, por lo que leímos, fue con polémica. Lo voy a estar reaccionando ahora, puse el resumen del partido, a ver qué pasó. Fede no está porque en este momento está trabajando, voy a estar yo mirando. Minuto 42, está 1-1. La pelota que viene para que la tenga Alexis Sánchez, puede ser bueno el pase. Dávila para meterlo, reclama mano. Y acá no sé si se va a meter el VAR, ¿eh? Y como tremendo, se la metió en el bolsillo que no tiene. Bueno, perfecto. No cobró penal. Ahí viene la protesta de Alexis Sánchez, de Arturo. Haga coate corriendo. Penalazo. Penalazo. Sobre todo. Super penal. Anterior. No, penal. Con VAR y no le cobraron penal. Es increíble. Es increíble que con VAR le haya pegado en la mano de esa manera, porque no es que lo tenía pegadito al cuerpo. Y bueno, como saben, ahora las reglas dicen que toda mano en el área es penal. Pero esto es como que lo extiende y encima no le cobra. Está el VAR y no le cobran. Y recordemos que el penal a Uruguay se lo cobraron con el VAR. Así que bueno, no sé. Terrible, es todo terrible. Sigamos viendo. Suárez para entrarle. 45 minutos. Acaba Luis Suárez, levanta la pelota, el golpe de cabeza. Y se va por arriba. Cerca de Uruguay. De Godín. Golazo. Golazo, golazo. Tremendo golazo. Maxi Gómez. No se puede discutir que es un golazo, ¿no? Pero bueno. Lo que pasó con el VAR. Sobre la hora, Maximiliano Gómez. Están viendo que está Suárez delante de la posición de Alves. ¿Puede ser eso? Bueno, ahí cuando iban a observar. Eso lo están revisando porque ya no cobraron el anterior penal. Entonces, bueno, ahora tratan a ver si se lo pueden anular también. 45 fue el gol de Uruguay. 50 minutos, 51 en realidad. Golpe de cabeza para salir. Va Chile. Justo la saca campaña al córner, la pelota. Claramente la polémica fue el penal no cobrado a Chile. Cuando ahí va, si me decís que fue un error arbitral, porque bueno, puede pasar. Está bien, ponele, lo aceptamos. Pero con el VAR, cuando lo habían cobrado antes a Uruguay. No es contra Uruguay, ¿eh? Estamos hablando del VAR acá, de la implementación del VAR y de los árbitros. O sea, si va a estar el VAR, que cumpla su función, tanto para un equipo como para el otro, que se revise. ¿A qué vamos? El VAR está bien en cuanto se utilice bien, porque es determinante. El árbitro no lo ve, y el VAR, que se supone que tiene que ayudar al árbitro, no ayuda. Entonces, ¿para qué está? Ayudamos a un equipo, al otro, ¿no? Y esto sale de Uruguay y Chile, estamos hablando de todos los equipos. Hay cosas que hay que mejorar. Llegamos al final del video, ahora sí. Así que si les gustó la reacción, dejen su like. Comenten qué les pareció lo del penal que no le cobraron a Chile, qué les parece la utilización del VAR. Compártanlo con todos sus amigos y no se olviden de suscribirse activando la campanita para saber cada vez que subimos un nuevo video, además que nos ayuda muchísimo. Nos vemos en una próxima video reacción.